Llegaron a Chimbote para verificar las condiciones sanitarias en las que viene funcionando el desembarcadero artesanal. Personal de Sanipes verificó cada detalle en el terminal. Los señores de Sanipes han venido a constatar, a verificar las condiciones que está el DPA para ver la habilitación del protocolo sanitario. Debido a una disposición, el muelle artesanal de Chimbote no podrá recepcionar carga de ancho beta para exportación sin antes acreditar un protocolo sanitario. Las embarcaciones sí pueden descargar, pero para mercado, lo que crea conveniente, pero para exportación al extranjero o a una empresa, eso no lo pueden porque tienen que tener un protocolo sanitario. Aun cuando este muelle recibe descarga en su mayoría para abastecer mercados y la mesa popular, el administrador reconoce que la nueva disposición les restará ingresos. Bueno, se genera bastante pérdida porque acá se mantiene de ingreso. ¿En promedio diariamente cuánto se depende de las embarcadas o temporadas de pesca, ¿no? Hay promedio más, menos, pero sí, hay desocupación tanto también de los que trabajan, porque ahí tenemos mucha gente que hace el tipo de manipuleo y descargas. Velázquez enfatizó que será el Fondo de Desarrollo Pesquero, Fondepes, el encargado de levantar las observaciones y gestionar la documentación necesaria para el cumplimiento del protocolo de normas sanitarias en el desembarcadero artesanal.